amor. Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿De dónde sos, amor? De San Martín, Mendoza. ¿Y cuántos años tenés? 18. ¡Wow! ¡Claro! ¡Súper joven! Mira, Sol, te voy a decir algo breve. Antes de que empieces a cantar, pasó una situación que fue que ya teníamos un poco tu micrófono abierto. Y escuchábamos tu respiración. La respiración, sí. Y escuché que te susurraste. Yo puedo. Y quiero que sepas que... que vos sí podés. Claro, oh, sí, que podés. Y vos podés todo. Este no de las sillas en esta oportunidad de La Voz no significa, no te tenés que ir pensando que es que vos no podés entonces. Eso es cierto. Vos, ese mantra que te dijiste antes de cantar, te lo tenés que decir todos los días, como nos lo decimos todos, que afrontamos diferentes cosas en esta profesión todos los días. Vos podés, vas a poder, si te interesa volver a este programa, y vas a poder cantar siempre que te lo propongas, y vas a poder avanzar en tu camino musical siempre que estés trabajando para eso. Muchas gracias. Así que, más allá de lo que te digamos ahora, nunca dudes de eso, ¿sí? Gracias. Y recuerda, esta es una ventana. Es una ventana hermosísima, pero es una. Hay muchas. Esta no es la realidad de todos los artistas que son exitosos en la vida. Es distinto para todo el mundo. Y el hecho de que en este momento no nos hayamos volteado no quiere decir que esto no sea para ti. Al contrario, es para ti. Solo que no es para ti ahorita, por aquí. En estos cuatro tipos. Exactamente. Pero y cuando te escuches en casa, cuando te escuches lo que hiciste, vas a entender, casi sin que te lo expliquemos ahora, por qué quizá no nos dimos vuelta, que es que hubieron cositas en la canción que no nos permitieron girar en esta instancia del programa. Pero quiero decirte que tuviste un final donde siento que ese yo puedo que te dijiste al principio hizo... Ahí apareció. Porque apareciste sobre ese final. Yo igual quiero decirte una cosa para que también te vayas tranquila. Yo sentí que los nervios juegan una mala pasada. Sí. Esa respiración que escuchamos y ese yo puedo, yo la escuché agitada, la respiración. Pasa siempre en una primer canción y en un momento así, ¿viste? Parece que todo se acelera, se te seca la garganta. Bueno, la dificultad más grande estaba en las notas más bajas. Arriba estuviste muy bien y es donde hay que prestar atención, pero nos pasa a la mayoría. O sea, 18 quiero años decirte, tiene. Claro, quiere decir que tenés un futuro enorme por delante y te tenés que ir súper contenta. Bueno. Y por supuesto que adhiero a lo que dice Lali, porque ese yo puedo, yo me sentí muy identificada con eso. Vos fuiste valiente, estuviste ahí arriba del escenario. Muchas gracias. 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 Queremos Sol. Sigue. Qué bello. Claro que por eso. ¡Bravo! Dale. Buenísimo que llegaste hasta acá. Buenísimo. ¿Sí? Gracias. ¿Te vas contenta? Sí. Ese llanto es de alegría, me quiero imaginar. Sí. Andate feliz. Lo hiciste muy bien también. Gracias.
vas a estar el doble de mejor cuando vuelvas en la próxima temporada. Te esperamos. Excelente. El principio. Debe estar orgullosa. Sí, sí, muy contenta. Me voy contenta, la verdad. Bueno, y aparte tenés 18 años nada más, por eso son muy chiquitas. Así que tenemos todo este año para trabajar la voz, para estar más segura sobre el escenario y lo vas a romper. Gracias. Tenés el talento ahí. Gracias.